Así como la ciudadanía en general, también nosotros hemos recibido instrucciones para realizar un censo en las 10 unidades penitenciarias en toda la provincia, tanto de Santa Felicia como al sur. La más al sur que tenemos es la que está en Pérez. Y bueno, la mecánica la verdad que nos resulta interesante porque nos va a brindar un dato que para nosotros es muy importante. Lo que nos han pedido como información específica de los casi 7.600 internos que hay en toda la provincia, tiene que ver con, más allá de los datos personales, algo importante y que se destaca es el nivel socioeducativo de cada uno de los internos, los niveles educativos que poseen o bien que estén cursando en las unidades penitenciarias, lo que tiene que ver con la parte correccional de condenas, prisiones preventivas, etapa de la condena que están cursando, y algo también muy importante, si poseen o no poseen prepagas en cuanto a su salud. Así que bueno, toda esa información también, si bien la tenemos por unidad y por pabellón, nos va a servir globalmente para tomar algunas decisiones también nosotros. ¿Va a haber algún personal capacitado que va a realizarlo? Y fundamentalmente lo estamos trabajando con el departamento de correccional, o sea, el organismo técnico criminológico del servicio penitenciario y todas las áreas correccionales que tienen las fichas personales de cada uno de los internos. Así que bueno, ahí se va a estar volcando toda la información y después se va a transmitir a estadísticas y censo de la provincia, que a su vez está en línea digitalmente con Nación.